estado de Lima y se ha encontrado con esto. Un bus completamente chocado y en estado de abandono. Uno se preocupa, se pregunta de dónde, ¿no? ¿Qué ha pasado con este vehículo? Cuéntanos, Marco. Exactamente, estamos en la calle Tarma y miren este vehículo conocido como el Urbanito, completamente deteriorado, ha sufrido un impacto y lo han dejado aquí, según algunos vecinos, desde hace ya un par de meses. ¿Meses? Y lo más extraño es que nadie sabe por qué. Sí, hace un par de meses exactamente, conversando con alguno de los vecinos, y quiero mostrarles, justamente al frente hay una sede del Ministerio Público, y lo que refieren los vecinos es que tal vez haya sido siniestrado y esté involucrado pues en un evento que está en investigación. Sin embargo, lo han dejado en plena vía pública, en la línea amarilla, es decir, como si fuera su casa, como si esto fuera una cochera. Y si ustedes ven, pues ya la tierra, todo el polvo, hace indicar que está buen tiempo, está abandonado. También. Es un bus. Es realmente extraño esta situación, pero no es el único vehículo que hemos encontrado aquí como si fuera un espacio de chatarra. Miren acá este auto completamente destrozado, chocado, siniestrado. ¿Eso es un auto? Miren la llanta en el piso. Es un vehículo, aparentemente esto hacía taxi colectivo. Quiero que vengan por acá, porque además hay una motocicleta también. Por favor, Renato, acompáñame. Quiero mostrarles, Claudia, Pamela, aparentemente este auto hacía lo que es taxi colectivo, porque dentro de los fierros retorcidos hemos encontrado este cartel que dice Parque Universitaria. Es una especie de logo para llamar de estas personas. Exacto, y miren cómo ha quedado completamente destrozado. Ahí se ve todavía lo que es el parte del motor para medir el aceite. Y esto lo han dejado acá como si esto fuera su cochera privada. Cuando miren ustedes acá el suelo, estamos en línea amarilla. Es decir, si esto lo ha hecho el Ministerio Público, cosa que no sabemos, está bien, mal que lo haga, porque la ley está para respetarla y para todos, no solamente para las personas transeúntes o conductores comunes. No pueden dejar las cosas en línea amarilla. Y acá hay una motocicleta también calcinada, se ha quedado completamente carbonizada, también está ocupando acá el espacio que debería ser pues de libre tránsito. Y esto llama mucho la atención porque, como les comento, Claudia, Pamela, según algunos vecinos que han podido pasar y conversar brevemente con nosotros, está hace ya 2 meses esto aquí generando preocupación, porque incluso temen de que las personas de mal vivir, drogadictos o personas alcohólicas, se puedan meter acá dentro del bus y sea pues de todas maneras un tema de riesgo. Entonces hemos tocado a ver si es que hay alguien por aquí, pero no. Exacto, ¿no? Y no hay nada, por el momento tenemos entendido que no hay nadie, pero preocupa mucho pues esta situación, que dejen efectivamente estos vehículos abandonados. Sobre todo es un vehículo de gran tamaño, grandes dimensiones, ocupa casi un carril de la vía, el carril de la derecha, si ustedes pueden apreciar aquí, ocupa prácticamente casi todo el carril y está de alguna manera fastidiando la tranquilidad de los vecinos, ¿no? El impacto es considerable, esto ha ocurrido pues es un choque. Miren cómo ha quedado todo el parabrisas, cómo ha quedado la luna de este vehículo Urbanito, que ha sido una ruta entre la Victoria y el Cercado de Lima, muy conocida acá en la zona. Sí. Por ahí había una placa, de repente con la placa podríamos buscar, si es que hay alguna nota antigua en donde este vehículo ha estado involucrado en un accidente, para ver qué ha pasado, ¿no? También con el auto, ¿no? Que ya es un amasijo de fierro. También podríamos verificar en qué accidente de tránsito estuvo involucrado, ¿no? Para poder tratar de determinar de dónde es que finalmente han traído estos vehículos. Ahí pero tenemos, en todo caso, ¿no? Si ya han sido incautados, si ya... Ahí está la placa, B3L789. Vamos a ver si a través de... Sí, justo, acabo de encontrar Marco, acá te cuento, hay una nota en el Popular del 10 de abril de este año. Dice, Cercado de Lima, cámaras de seguridad grabaron preciso instante del despiste del bus Urbanito, y es el bus de esta placa, ¿no? Hablamos del B3L789, ¿no? Esto ha pasado, ¿no? Y hubo una persona fallecida, en este caso, una mujer, una adulta mayor que se encontraba con sus hijas comprando cerca de la zona en donde se produjo este accidente.
Entonces, imaginamos que el otro vehículo también habría estado involucrado en un hecho similar. Mira, desde el 21, claro, desde abril de este año. Y ahora que tenemos ese dato, entonces es más probable que esto esté inmerso en una investigación que se esté llevando a cabo en el Ministerio Público. No entendemos por qué, si esto está pues en medio de... se ha participado en un hecho lamentable, un hecho, un accidente, que hace aquí en la calle, ¿no? Esto es parte de la vida de todos los vecinos de esta parte, sí, del cercado de Lima. No, al frente está la sede del Ministerio Público. Ajá. Y nosotros suponemos, ¿no?, de alguna manera, de que hay una investigación y por eso el vehículo está acá. Pero ya son varios meses, estamos hablando de abril. Ajá. Y prácticamente ya estamos a mediados de agosto. Son varios meses los que este auto está, este vehículo de transporte público está acá. Ahora, quisiera buscar la placa de este auto, pero sí, en realidad, Marco, es muy tenemos complicado. Ya la no, imagen. No, sí, tenemos la posibilidad. Tenemos la imagen porque gracias a la identificación de esa placa sabemos ya de qué accidente se trata. Y la imagen es clara porque ha quedado ahí prácticamente la escena que le quitó la vida a una mujer por la imprudencia de este urbanito. Tal cual, lo que ha ocurrido es que han pasado los meses y nadie ha removido ni lo que queda de ese auto. Y el urbanito ha quedado ahí, ¿no? Y a uno se pregunta, hay que hacer chatarreo también, porque los operativos, las investigaciones no pueden dejar tirado finalmente en plena vía pública, molestando a los vecinos, generando esto que estamos viendo, sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Ahí la nota que tenemos a doble pantalla dice, auto inhabilitará a bus que chocó y provocó la muerte de una mujer. Son los tres vehículos, Marco. Los tres vehículos estuvieron involucrados en este mismo accidente de la Avenida Colonial. El bus, este vehículo que hacía colectivo y la moto. Y bueno, lamentablemente falleció una mujer en el lugar. Y esto ocurrió en abril de este año, ¿no? Y causa sorpresa, tal y como tú nos los estás contando, que hayan dejado estos vehículos abandonados en plena vía pública frente al Ministerio Público, ¿no? Todo este tiempo. Imaginamos que seguramente para las investigaciones se necesitarán hacer algún tipo de prueba, pero dejarlos ahí en plena calle de verdad no tiene ningún sentido. ¿Acaso no hay un depósito en donde puedan llevarlos? Ese es el problema, más que depósito, el chatarreo no está funcionando, porque hace rato ya, desde abril hasta acá han pasado varios meses que se los han tenido que llevar. Y sobre todo que está a costado de la línea amarilla, ¿no? El carril de la, digamos, de la derecha, ¿no? Y todo, sobre todo en contra, porque, o sea, si me dice sentido de la pista, claro, la pista viene en el sentido contrario, adverso de este vehículo. Entonces, es preocupante, lamentable que si es que está en una investigación que aún no concluye, lo dejen acá. Y si ya concluyó la investigación, pues que se lo lleven a un lado y deje de perturbar la tranquilidad de los vecinos. Tranquilamente una persona de mal vivir se puede esconder por esta zona, uh-huh, acá, y mientras que tú estás pasando, tú no lo ves, ¿no? Él está acá, puede estar acá escondido, punto, claro, se puede poner acá, tú pases por el otro lado, pases por acá y te puede asaltar, te puede amedrentar, exacto, te puede quitar tus pertenencias. Entonces, de acá la municipalidad también se puede poner manos en el asunto para que puedan liberar esta zona, porque esto no es un depósito de chatarra. Así es, hacer un llamado, Girón Tarma, hay una escena mortal que ha quedado, valga la redundancia, inmortalizada en esta calle y nadie ha tenido la posibilidad de mover estos tres vehículos o lo que